Henry Cardeño, la actriz que interpretó a la famosa tía Laiza en la telenovela Los Reyes, hoy hace parte de las figuras que engalanan el Festival de Cine Ojos al Aire Libre de Bucaramanga. En esta ocasión presenta la película Sheila, una casa pamaíta, en la cual es la protagonista de la historia, en donde interpreta el papel de una transexual que regresa de Canadá a Venezuela con la ilusión de vender la casa de la familia y poder realizarse la operación de cambio de sexo. Al llegar a su tierra natal, se encuentra con un panorama que no esperaba. Y pues más específicamente de lo que significa Sheila, una casa pamaíta, película venezolana donde yo trabajo, donde yo soy la protagonista, como mensaje y como, como de alguna manera un poco de denuncia sobre la realidad latinoamericana de nosotras las personas trans. De eso se trata, de por ejemplo, de alguna manera el hecho de un personaje trans ser representado por una persona trans dentro de un producto cinematográfico. Frente a la temática de género en los medios de comunicación y las novelas, esto fue lo que opinó. Yo creo que sí hay un fenómeno que llama la atención y que ha sido utilizado por los medios de comunicación. Pero pues realmente tenemos que ser como Maquiavelo, ¿no? El fin justifica a los medios y ellos explotan la expectativa y el morbo que causa ver personas trans o LGTB en sus historias, y pues nosotros aprovechamos todo esto como espacio de visibilización.